italiana, a lo mejor es excesivo decir definitivo, porque siempre se puede ampliar en la busca o en otro, pero ahora una obra muy necesaria, definitiva y necesaria. Necesaria porque a mí siempre me llamó la atención cuando yo en el año 96 vine para Asturias. Y me llamó la atención porque en León teníamos ya trabajo sobre la guerrilla leonesa, a lo mejor porque el Segundino Serrano era de los primeros que se había lanzado un poco al trabajo de la guerrilla leonesa. Y en aquel momento cuando vine a Asturias, la verdad es que eso me llamó mucho la atención. Una tradición tan enorme como había tenido aquí en todos los valles, en la Costa Minera, y los trabajos que en el año 96 se presentaban en el mercado eran poco rigurosos, a lo mejor eran demasiado cercados. La verdad es que uno echaba en falta esa rigurosidad y ese trabajo de investigación que había llevado muchas otras zonas, en Granada, en Málaga, en diferentes partidas, o incluso en Zaragoza, en Teruel, ¿no? Y en Asturias nos encontrábamos en esa situación. Faltaba un libro que empezara a recoger no solamente la parte histórica de una forma rigurosa, sino también un poco la forma de combatir, la forma de vivir. Y eso lo ha hecho Ramón, yo creo que muy bien, porque incluso ha separado en el libro esas dos apartados, esos dos apartados. La parte histórica que veis llena de notas así de página, con lo cual quiere decir que no ha especulado nada, ha trabajado como debe hacerlo un verdadero historiador, buscando las fuentes, los testimonios, buscando los documentos, y luego la parte final, que también a mí me parece muy interesante, donde también deja claro esa forma de vida, esa forma de combate, el trabajo con los enlaces, un poco que también nos da a entender por qué sobrevivió una guerrilla ya en plena dictadura hasta el año 52. Aunque a lo mejor fuera un poco antes, cuando la partida mayoritaria que fue la de Castigal cayó, ¿no? Pero más o menos, diríamos hasta el 52, son muchos años después de